Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y todas las asistentes por acompañarnos en la presentación del informe Huella de carbono asociada a los alimentos, recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles para la población española, que ha sido realizado gracias al apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica. Las autoras del informe son el equipo de tres investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca, del Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón y A2 de la Universidad de Zaragoza, y nos acompañan en esta presentación. De manera muy breve, os presento al grupo formado por Susana, Iva y Marta. El equipo cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo y la difusión de materiales relacionados con las recomendaciones dietéticas. Han realizado estudios de ingesta y composición nutricional de alimentos y han elaborado las guías dietéticas para la población vegetariana española. También coordinan e imparten docencia en estudios de posgrado dedicados a patrones dietéticos más vegetales. Participan en numerosos proyectos de investigación y en la promoción de la salud y de estilos de vida saludable, con una amplia experiencia en la difusión del conocimiento a la población y en la descripción de sistemas alimentarios escolares saludables y sostenibles. Antes de dar paso a las autoras, únicamente comentar que el informe estará disponible en la web de CODES cuando acabe esa presentación y también que dejamos ya abierto el espacio de preguntas y respuestas para las investigadoras y las resolveremos todas al acabar el conversatorio. Bueno, pues no me quiero extender más, os presento ya a las autoras. Doy paso a Susana Menal, ingeniera técnica química, licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y doctora en Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza, que nos va a presentar los antecedentes, objetivos y metodología del informe. Muchas gracias, Susana, cuando quieras. Segundo. ¿Se ve, verdad, la pantalla? ¿La presentación? Bien. Buenos días. Bueno, tal como ha indicado Ana, mi nombre es Susana Menal. Soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza y voy a exponer la primera parte de esta webinar en la que vamos a presentar el informe titulado Huella de carbono de los alimentos incluidos en las guías alimentarias. Diseño de unas recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles para la población española que hemos desarrollado junto a mis compañeras Iván Márquez y Marta Fajo. Empezaré con los antecedentes del tema, hablando de la situación actual de las guías de alimentación saludables españolas. Los modelos de alimentación actual deben tener en cuenta, además de los aspectos saludables, la sostenibilidad del planeta. Y a este respecto, organismos como la FAO o la OMS definen los patrones alimentarios desde ambas perspectivas y promueven tanto la dimensión de la salud de las personas como el impacto ambiental. También la comisión IT-Lancet, formada por expertos de 16 países, reconocen que la alimentación debe tener en cuenta la salud de las personas, la salud del planeta y también todo el contexto sociocultural y económico de un país, pero de manera indisoluble. Bueno, teniendo en cuenta este nuevo concepto de modelo de alimentación, todos los países deben desarrollar recomendaciones dietéticas que tengan en cuenta estas ambas dimensiones, la saludable y la sostenible. ¿Y cuál es la situación actual en España? Bueno, en España sí que se han desarrollado guías con recomendaciones dietéticas que si se siguen se pueden cubrir las necesidades nutricionales y energéticas de la población española, pero no tienen una dimensión medioambiental significativa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que atendiendo a esta omisión, el Comité Científico de la ESAN en el año 2002 elabora unas nuevas recomendaciones que incorporan estos mensajes dietéticos, pero junto a mensajes generales de impacto ambiental para las diferentes elecciones alimentarias. Según nuestro conocimiento, no existen estudios de impacto ambiental que asocien estos datos de esta dimensión medioambiental a las raciones recomendadas de alimentos por grupo. Si se hace esto, se permitirá identificar
dentro de cada grupo aquellas selecciones que sean más respetuosas con el medio ambiente y que sean igualmente nutritivas. En este trabajo se ha hecho este tipo de estudio y para atender a la dimensión ambiental se ha elegido la huella de carbono. Como indicó en la diapositiva, es la cuantificación de gases de efecto invernadero que se emiten durante todo el ciclo de vida del producto. ¿Y por qué hemos elegido esta medición? Pues porque la mayoría de la evidencia científica que se consulta utiliza este indicador ambiental pues para hacer estudios de sostenibilidad y también como punto de partida para empezar acciones que pues permitan reducir el gasto energético o la utilización de diferentes recursos. Por ello, nuestro objetivo, en general, fue elaborar unas recomendaciones dietéticas para cada uno de los grupos de alimentos de las guías alimentarias españolas que balancearan tanto la salud de la población como el impacto medioambiental. Y estos objetivos generales se dividieron en cuatro objetivos específicos. El primero de ellos fue analizar las guías alimentarias españolas actuales y, cuando era necesario, otros documentos científicos para seleccionar los alimentos de consumo frecuente por cada grupo y las recomendaciones de consumo que están aconsejadas para cada uno de estos grupos de alimentos. El segundo fue revisar la evidencia científica disponible sobre la dimensión medioambiental, es decir, los datos de huella de carbono que se asociaban a cada uno de los alimentos identificados. El tercer objetivo ya fue determinar la huella de carbono, pero asociada a la ración recomendada de cada uno de estos alimentos para identificar cuál era dentro de cada grupo la elección más respetuosa con el medio ambiente. Y por último, diseñar recomendaciones con mensajes claros para la población, pues que les permitan hacer elecciones adecuadas teniendo en cuenta ambas dimensiones, la salud de las personas y la sostenibilidad ambiental. La metodología de este proyecto está dividida en tres fases. En la primera se hizo una revisión de las principales guías alimentarias. En este caso se eligieron las de la AESAN y la de la ASENC y también se eligieron otras publicaciones que habíamos realizado nuestro equipo de investigación para complementar la ausencia de algún alimento. Y entonces con la selección de estos documentos científicos fue cuando se seleccionaron los alimentos y sus raciones recomendadas. En la segunda fase se extrajeron ya los datos de sostenibilidad medioambiental, es decir, datos de huella de carbono asociado a cada alimento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de informes que se han consultado, estos datos de huella de carbono están expresados por kilo de alimento producido. Con lo cual, como nuestro objetivo era transformarlo a ración recomendada, necesitamos realizar una base de datos con varias variables para determinar este dato. Entonces, lo que se hizo fue buscar ese dato. Como he dicho, hacía referencia a kilos de gases por kilo o litro de alimento producido, con lo cual tuvimos que utilizar el dato de la porción comestible de cada alimento, que nos indica los gramos quedan en limpio de cada gramo de alimento producido para poder transformar esos kilos de CO2 por kilo producido a por kilo de alimento en limpio. Y por último, con la ración recomendada, a partir de este último dato que ya he explicado cómo se calculó, se determinó la huella de carbono asociada a la ración recomendada de cada uno de los alimentos. A modo de ejemplo, pongo aquí el plátano. Como se ve, el primer dato de esta base de datos que he explicado es la huella de carbono expresada en kilos de CO2 equivalentes por kilo de plátano producido en bruto. El siguiente dato es la porción comestible. Serían los gramos en limpio de plátano que quedan cuando eliminamos el desperdicio. Con este dato y el anterior se puede obtener la huella de carbono por kilo de alimento, en este caso plátano limpio, y conociendo la ración en limpio del alimento que proviene de esta primera información, de la que proviene
la consulta a los documentos que he explicado antes, como son 100 gramos, ya obtuvimos la huella de carbono de cada una de las raciones de los alimentos recomendadas. De manera que luego se podían comparar unos con otros y llegar a mensajes claros en cuanto a los datos de sostenibilidad. Por esto, la fase 3 fue ya la redacción de recomendaciones alimentarias saludables y sostenibles. Estas recomendaciones incluyen raciones recomendadas de consumo para cada alimento, frecuencia de consumo diario del grupo de alimentos y ya elecciones dentro de cada grupo que, teniendo en cuenta estos datos que he explicado antes, son las elecciones que fueran más respetuosas con el medio ambiente. A ver, los resultados de todas estas fases de trabajo que están en el informe que va a poner a disposición vuestra ECODES. En este informe, los resultados están ordenados primero por grupos de alimentos. En cada grupo de alimento encontramos aquellos alimentos que están dentro de ese grupo porque tienen una composición nutricional en macronutrientes similar. Después de cada uno de esos alimentos se incorporan las raciones recomendadas de consumo, expresadas en gramos y en medida casera para que sea más sencillo la cuantificación doméstica. Y una vez que se ha informado sobre los alimentos dentro del mismo grupo, la ración recomendada, también se habla del número de veces que se tiene que consumir este grupo en el día para cubrir las necesidades nutricionales de la población española. Esto es lo que llamamos la frecuencia de consumo diario del grupo. Y luego completamos todo esto con mensajes alusivos al impacto ambiental, de manera que comparando los datos de huella de carbono de cada una de esas raciones, podemos llegar a indicar cuál alimento dentro del grupo es más respetuoso con el medio ambiente. No obstante, este informe ya se va a poner a disposición del auditorio, pero nosotras estaremos para poder atender a cualquier consulta de los presentes o de ECODES en los siguientes minutos. Por último, he incorporado aquí las citas bibliográficas que he ido utilizando a lo largo de todas estas diapositivas y de esta primera parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu exposición. Pues bueno, pues para conocer los resultados del informe y estas recomendaciones que nos comenta Susana, incorporamos ahora al resto del equipo, que está formado por Iva Márquez, licenciada en Ciencias de la Nutrición por la Universidad de Oporto y doctora en Farmacia por la Universidad de Navarra, y a Marta Fajó, que es licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, máster en Medicina Preventiva Veterinaria por la Universidad de California y doctora en Ciencias Médicas Básicas por la Universidad de Lleida. Entonces hemos preparado unas preguntas para ellas y ya comienzo. Por ejemplo, en vuestra opinión, ¿creéis que en general las recomendaciones dietéticas actuales son a la vez sostenibles? Bueno, pues sí, si os parece, como he hecho yo la primera parte de la presentación y es un poco en relación a esto, voy a contestarla yo. Bueno, ya he dicho antes que las recomendaciones dietéticas que se plasman en este informe provienen de las guías alimentarias españolas y que se han completado con información de otros documentos científicos, cuando ha sido necesario. ¿Qué pasa? Que estas recomendaciones van a contener la frecuencia de consumo de cada grupo de alimentos, el tamaño de las raciones, para cubrir esas necesidades nutricionales de la población. De manera que digamos que la dimensión de la salud de las personas estarían cubiertas con esta parte. Pero, a modo de resumen, estas recomendaciones, bueno, las voy a recordar, porque no sé si las habéis podido consultar. En principio, a modo de resumen, nuestras recomendaciones serían de 4 a 6 raciones del grupo de cereales derivados y tubérculos, más de 2 de hortalizas, más de 3 de frutas, de 4 a 7 raciones del grupo de las grasas vegetales, que son los aceites, son los frutos secos, las semillas, y quedaría en menor proporción los alimentos de origen animal, que serían como 2 de leche y derivados, y de 1 a 2 de raciones de otros proteicos
animales o la legumbre, pues que también es proteico, pero de origen vegetal. Entonces, recuerdo esto porque sí que se podría llegar a afirmar que estas recomendaciones dietéticas pueden contribuir de forma general a preservar la salud del planeta. Porque como se ve en líneas generales, ya sin entrar en elecciones concretas dentro de cada grupo, que es lo que hemos diseñado después, de forma general sí que se puede ver que se potencia el consumo de alimentos de origen vegetal y pues, los de origen animal quedan en menor proporción. Entonces, respondiendo a esta pregunta, efectivamente, estas recomendaciones dietéticas que cubren los nutrientes y la energía de la población española, por sí solas son también sostenibles, claro, por el mero hecho únicamente de potenciar alimentos de consumo vegetal. Y luego también se suele recomendar que dentro de cada uno de los grupos haya una alternancia. O sea, por ejemplo, si se suele decir de 4 a 6 raciones de cereales, del grupo de los cereales, además de eso, además de que estén mis 4 raciones en el día, también se suele recomendar que se alternen dentro del grupo entre los diferentes alimentos. Porque sí que es cierto que todos ellos, nutricionalmente, en cuanto a macronutrientes, serían intercambiables, pero cada uno de ellos tiene su propia composición en otros componentes, pues vitaminas, minerales, tipos de grasas, tipos de fibra, fitoquímicos. Y esto hace que, digamos, que hay que alternar ese consumo. Y esto también, por sí, podemos decir que digamos, que protege el medio ambiente también, porque ya veremos que hay elecciones que son, dentro del grupo hay unas elecciones más respetuosas que otras. Entonces, esta alternancia, además de esa importancia desde el punto de vista saludable, también la tiene desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque digamos que una elección compensa en cuanto a huella de carbono con otra. No sé si queréis vosotras, Iva o Marta, hacer algún apunte. No, yo creo, buenos días a todos. Mi nombre es Iva Márquez. Sí, yo creo que es muy importante remarcar lo que ha dicho Susana. Es decir, la sostenibilidad viene precisamente porque siguiendo las recomendaciones actuales, tanto en el consumo de alimentos de origen animal como en el consumo de vegetal, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nos encontramos es que el consumo de alimentos de origen animal, a veces es, en concreto de la carne, es superior al recomendado. No, no lo decimos nosotros, lo dicen los informes del Ministerio de Consumo, ¿no? Lo que se consume actualmente es lo que se recomienda. Entonces, se trata de que si las raciones se alternan en la frecuencia y la cantidad recomendada, nosotros conseguimos a lo largo de la semana un patrón saludable y sostenible, es decir, alcanzar las recomendaciones y tener un cuidado hacia el medio ambiente. Entonces, tal y como estamos hablando un poco de esa sostenibilidad ligada con el aumento de consumos de alimentos vegetales y lo que nos comentas de la carne, o sea, ¿realmente la carne la deberíamos eliminar del consumo o qué cantidad sería la adecuada? Sí, esa es una pregunta compleja, es una pregunta que tiene, cuya respuesta tiene matices. Sin extenderme mucho, ya que justamente hablé del tema, vamos a ver, la carne tiene un valor nutricional específico, es decir, no hay que dejar de lado la carne. En la persona que no lo quiere hacer por temas, otra cosa es que deje de lado la carne por temas éticos, por temas de salud, pero por temas medioambientales no. Es decir, la carne tiene en primer lugar un valor nutricional específico. Luego mi compañera Marta Fajo hablará un poco del tema de la ganadería intensiva y extensiva, que es muy diferente. Pero lo que me quería referir es, la carne tiene un valor nutricional específico en vitaminas del grupo B, en proteínas, sobre todo la B12, vitamina B12. En el momento, claro, viendo los informes con los datos en la mano, el consumo per cápita actual de carne es de 107 gramos al día, cuando lo recomendado son aproximadamente 50 para llegar a esas 3-4 raciones a la semana o 0-3 raciones a la semana, según las fuentes consultadas. Entonces, precisamente el consumo de carne es el doble de lo recomendado. No, no es que lo digamos nosotros, sí llevan muchos años diciendo esto. Entonces, claro, no, no es que hay que dejar de lado, es que hay que enmarcarla en el consumo recomendado, que no es de ahora, es de hace mucho, y dar paso y desplazar otros alimentos, un mayor consumo de pescado, un mayor consumo de legumbre, un mayor consumo de lácteos o de huevos. Si yo decido, como están en algunas recomendaciones, como es el caso de la ISAN,
Si yo decido tomar 0 a 3 raciones de carne a la semana, si yo me coloco en el 0, yo tengo que ser consciente que la carne tiene unos nutrientes como es la B12, que yo tendré que ir a buscarlos o al pescado, o a los huevos, o a los lácteos, o otro tipo de alimentos que estén enriquecidos. O sea, lo que no se puede marcar es el 0 y luego no atender, porque en estos momentos no tenemos una cadena alimentaria que está enriquecida con los alimentos. O perdón, con los nutrientes que tienen los alimentos de origen animal. Entonces, cuando desplazamos el consumo de alimentos de origen animal, que por supuesto ya lo sabemos todos desde el punto de vista del medio ambiente, tiene menos sostenibilidad, todos presentan más huella de carbono, unos más que otros, y esto está especificado en el informe, pero cuando los desplazamos tenemos que ser conscientes del movimiento que tenemos que hacer para nutricionalmente, porque dejar unos de lado supone hacer unos ajustes nutricionales por otro lado, ¿no? Y por no extenderme, no es dejarla, es disminuir el consumo y seguir comiendo otros alimentos de origen animal o de origen vegetal. Marta, yo creo que también es importante, a lo mejor si comentas algo de la parte extensiva y intensiva, ¿no? Ajá. Sí, yo querría, bueno, me llamo Marta Fajó y bueno, en la línea de lo que estaba comentando mi compañera Iva Márquez, bueno, desde el punto de vista del impacto socioambiental medido como huella de carbono, se hace evidente que el consumo de carne pues lleva asociado una mayor huella ambiental en términos de huella de carbono, pero en ese sentido y porque precisamente la carne roja, cuando tengan ustedes la oportunidad de entrar en el informe, comprobarán lo que, bueno, también nos muestra la evidencia científica, la producción de carne de rumiantes tiene una mayor huella de carbono, a lo que habría que añadir que es importante distinguir la producción extensiva de rumiantes de la producción intensiva, porque supongo que habrá dudas posteriormente sobre la metodología del trabajo. Existen externalidades que cuando estamos contabilizando la huella de carbono no hemos tenido en cuenta, como por ejemplo que cuando nosotros tenemos producciones asociadas no producciones intensivas en tierra, sino producciones asociadas a pastos naturales, los pastos se convierten en sumideros de carbono que pueden compensar parcialmente ese exceso de producción de gases de efecto invernadero que se deriva del hecho de que estos animales son rumiantes y, bueno, pues producen metano, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece que, puesto que aquí estamos hablando de elecciones, sería importante que la administración asumiera que debe informar al consumidor del tipo de producción que hay detrás, por ejemplo, de la carne de rumiantes que en este momento está a disposición del consumidor, pues para ejercer su derecho a comer, en este caso, pues carne, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marta. Y en relación con el consumo de leche y los derivados, ¿parece más sostenible elegir otras opciones? ¿Esto es así o...? Claro, esa es otra pregunta complicada que requiere matices, por favor, sin atender de consumo. Vamos a ver, los lácteos que tienen, verán en el informe que tienen diferentes huellas de carbono, entre ellos la leche UHT es la que menos huella tiene porque no necesita refrigeración en su conservación. Luego están los leches frescas o los yogures que tienen un poquito más alto, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hay que pensar es que el uso de, si yo decido usar bebidas vegetales o si decido elegirlas por una cuestión medioambiental, porque efectivamente las bebidas vegetales tienen la mitad de la huella de carbono que los lácteos. Bien, si yo elijo la bebida vegetal, yo tengo que ser conscientes de que no es un sustituto nutricional de la leche. Puede ser utilizado dietéticamente como la leche, componiendo una comida, incluso puede culinariamente, pero nutricionalmente no es un sustituto de la leche. Entonces, yo tengo que ser consciente que lo primero, si lo hago por motivos medioambientales o por el que sea, primero esas bebidas deben estar enriquecidas al menos en calcio y vitamina D. Y luego, súper importante también, que lo decimos en el informe, hay que buscar otras fuentes de proteína, porque esas bebidas vegetales no tienen proteína con la bebida de soja,
que es similar a la de la leche, entonces he de pensar en buscar otras fuentes de proteína, bien sean de origen vegetal, es decir, que es lo más normal. Si yo dejo de lado la bebida vegetal por cuestión medioambiental, voy a buscar más proteína vegetal, como es la legumbre, el fruto seco. Obviamente no voy a buscar el consumo de carne, el consumo de pescado, el consumo de huevo, que es similar o más elevado que el lácteo, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente en ese desplazamiento que yo hago, y por lo tanto, en tener la preocupación, la atención, porque no es un sustituto nutricional de la leche, aunque pueda darle un uso dietético, un uso culinario. Entonces, creemos que es importante también remarcar eso, porque las recomendaciones, si hay una tendencia de consumo a uso, para que ser conscientes de que nutricionalmente no son lo mismo. De todas maneras, si yo desplazo el consumo de leche, no debemos dejar de, y por entrar un poco en los datos del informe, la leche UHT es la que menos huella de carbono presenta. Pero luego están los yogures, que yo puedo elegir, los ven el yogur de soja, que tiene menos huella ambiental que el yogur de leche de mamífero, pero que dentro de los yogures de leche mamífero yo puedo tener los yogures que están mínimamente procesados, es decir, yogur natural. Tiene, es que es importante esto, es decir, la huella de carbono de un yogur natural es bastante inferior al que lleva batidos de fruta, azúcar y otros componentes, porque todo lo que es procesar el alimento en ese ciclo de vida del producto lo que hace es aumentar su huella de carbono. Entonces, claro, volvemos a alimentos frescos, naturales y menos procesados posible, ¿no? Pero es que es importante entender eso, que nutricionalmente no son sustitutos y que aparte de estar enriquecidos, de buscar otras fuentes de proteína. Tienes el micro, dejamos de oírte. Yo creo que Ana. No sé si Ana tenía alguna pregunta más para nosotros. ¿Ana? Ahora mismo. Ahora. Tengo un problemita técnico, un momentito. Pues bueno, también así siguiendo con estas recomendaciones que nos estáis diciendo, de las medidas que se han plasmado en el informe, ¿cuáles creéis que son más difíciles de llevar a cabo? Y también, ¿qué se puede hacer para ayudar al consumidor a realizar elecciones más sostenibles? ¿Hablo yo? Sí, bien, siguen hablando mis compañeras. Con los datos en mano, una cosa que sabemos todos, en este, las cosas que cuesta más, es el consumo de legumbre que no acaba de arrancar. Consumo de legumbre, estamos en un consumo per cápita de 9 gramos día, cogiendo los últimos informes del Ministerio, cuando la recomendación, tanto por tema de sostenibilidad como por su impacto en los riesgos relativos de morbi y mortalidad, cuando vemos los estudios de cortes, los estudios de ensayos, su consumo recomendado está alrededor de 40-50 gramos día para que consiga alcanzar al menos esas 3 a 4 raciones semanales, ¿no? Entonces el consumo de legumbre no acaba de arrancar y eso es una cosa que, y en este caso de la legumbre que podemos tener acceso en diferentes formas de conserva, seca, cocida, es accesible, pero el consumo de legumbre no acaba de arrancar y por el otro lado el consumo de carne, que no me voy a repetir, es el doble de las recomendaciones, no es que... Entonces, ya por no extenderme en esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas sería el consumo de legumbre, que necesariamente va a desplazar el consumo de otros alimentos de origen animal al servir como alimento proteico. Eso por un lado, y por otro, tampoco por extenderme mucho, yo creo que es lo que sigue costando arrancar es la elección de alimentos de cercanía y temporada. Más de cercanía que de temporada. Y voy al grano. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo primero es el conocimiento y la información. Y para eso, las webinars y las acciones que hacéis vosotros y, afortunadamente, otras entidades en los países, ¿no? Primero, el consumidor y los profesionales que prescribimos alimentos tenemos que tener el conocimiento para luego tener un papel activo en esas elecciones alimentarias. El conocimiento lleva el papel activo en la decisión consciente de compra y de cocina. Entonces, una vez que yo tengo el conocimiento y tomo un papel activo, porque hasta entonces no es posible hacer cambiar los hábitos, sí que es importante, o nos hemos dado cuenta por los estudios, por nuestra experiencia, que
Es importante aumentar la capacidad de los consumidores para su gestión, su autonomía, su gestión del tiempo en la compra, en la cocina, en la elaboración culinaria, porque todo eso lo que va a conseguir es que estas personas mejoren su autoeficacia. Es una palabra que me gusta mucho porque es la percepción que tiene una persona de poder alcanzar una recomendación. Entonces, si el consumidor dice, bueno, yo consigo alcanzar esta recomendación, bien sea eligiendo alimentos de temporada, actualmente es muy público y es fácil acceder a las frutas, sobre todo frutas, hortalizas y pescado que son de temporada, y es fácil. Bien, lo de cercanía no es tan fácil, entonces a veces las recomendaciones en ese sentido también es importante que sean tangibles y alcanzables. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Aceite de oliva, bueno, es más fácil que sea de mi comunidad autónoma o si no de producción nacional, ¿no? Pero frutos secos. Si yo digo, come siempre frutos secos de cercanía. Bueno, en el caso de Aragón tenemos sobre todo la almendra, pero yo me tendría que a lo mejor inhibir de comer otros frutos secos. Sin embargo, si la recomendación es intenta consumir frutos secos de origen nacional, ya hemos dado un escalón que el consumidor percibe como tangible, como alcanzable. Entonces, en ese proceso de conseguir mejorar su autoeficacia, es importante que las recomendaciones que demos a nuestros pacientes, a los consumidores y a nivel de educación y promoción de la salud sean tangibles y alcanzables por esa generación de su autoeficacia. Yo creo que es muy importante. O sea, el consumidor tiene que sentir, primero ser consciente, o sea, saber, ser consciente, tener papel activo y luego creer que puede alcanzarlo, ¿no? Ya no, ya me callo. Yo soy, si Sí, me permites, por favor. sí, creo que es complicado también el tema de interpretar la información con la que contamos en los lineales de los supermercados a la hora de hacer elecciones de este tipo. Y creo que muchas veces el problema principal es que los consumidores tienen problemas, ¿no? Para interpretar un etiquetado o simplemente una placa con información de la fruta fresca que estoy comprando. Por eso, pues, al hilo de lo que ha dicho Iva, enseñar al consumidor a interpretar información y demandar esa información si no está, porque realmente tenemos que saber de dónde vienen las verduras, las hortalizas, sean envasadas o no sean. Y si no está esa información disponible, ahí como consumidor hay que reclamarla porque es fundamental para hacer este tipo de elecciones. Si nosotros estamos hablando de que es mejor optar por variedades que sean de cercanía, pues yo tengo que saber esa variedad de fruta o de hortaliza que encuentro en el supermercado de dónde proviene. Y eso por un lado. Y luego por otro, el enseñar al consumidor a interpretar más información al hilo del tema de las bebidas vegetales, por ejemplo, que comentaba mi compañera Iva, que sí que pueden ser un sustituto de la leche, pero ojo, ¿cuál vamos a elegir? Es fundamental leerlo en la etiqueta y elegir, por ejemplo, aquellas pues que lleven, como por ejemplo de soja, que ha dicho ella, que llevan proteína, porque si que lo que quiero es un sustituto de la leche, tendré que buscar la que tenga proteína o buscar la proteína en otro sitio. Y la única manera de hacer una buena elección es interpretando la información que los productores nos dan a los consumidores a través de la herramienta que es el etiquetado. O sea, creo que es difícil si no cuentan con este apoyo y, bueno, pues eso, con la formación necesaria. Pues sí, nos estabais comentando, no sé, Marta, si quieres añadir algo más sobre este tema. Sí, pues poca cosa más, pero sí comentar que yo creo que la administración tiene un papel a jugar en el sentido de acercar esos productos de cercanía, fomentando los mercados locales, la venta directa de productor al consumidor y después señalar que en términos de la información con la que debe contar el consumidor de cara, por ejemplo, a decantarse por un producto con una elevada huella de carbono, como se trata de la carne y particularmente la carne de los rumiantes, que creo que llevamos ya varios años discutiendo sobre la posibilidad de generar un sello, una etiqueta de calidad para esas producciones dentro de lo que son los rumiantes, ¿vale? Que precisamente tienen una menor huella de carbono, posiblemente una menor huella de agua, pero que cumplen funciones
benéficas desde el punto de vista ecosistémico, como por ejemplo fomentan la biodiversidad, y merece la pena, por ejemplo, aquí señalar que a partir del 1 de junio comienza la campaña de prevención de incendios en España, y donde, de nuevo, repito, necesitamos cabaña ganadera que nos garantice que esos niveles de combustible que hay en nuestros bosques se vean disminuidos. No podemos olvidar estas cuestiones que obviamente no están contabilizados en el cálculo de la huella de carbono. Pues sí, realmente muy interesante esta reflexión y más aún en el momento actual que nos encontramos. Habéis nombrado antes también las legumbres. Entonces, con el tema de las legumbres, lo tenemos claro que sirven de sustitutos para otros alimentos de origen animal, la importancia de incorporarlas en nuestras dietas, pero ¿nos daríais alguna recomendación culinaria para su consumo? Bueno, pues esta pregunta la asumo yo y, bueno, quizá transmitir que cuando el consumidor medio piensa en legumbres, quizá está pensando en preparaciones culinarias de invierno, ¿vale? Bueno, que como lleva añadido carne y carne procesada, bueno, pues tiene una cantidad de calorías que a lo mejor no las hacen asequibles para el momento actual en que suben las temperaturas y eso, la posibilidad de incluir las legumbres en nuestros preparados veraniegos, ¿vale? Formando parte de ensaladas. De cara a favorecer su digestibilidad, formando parte de cremas y purés, incluso pues eso, preparaciones frías en forma de cremas, como pueden ser hummus a partir de garbanzos, judías, lentejas. Y después la otra cuestión relacionada con la digestibilidad de este tipo de alimentos, a los que es necesario acercarse progresivamente, porque es verdad que puede producir flatulencias, pero que en la medida en la que adaptamos nuestro sistema digestivo, digamos que nuestra microflora se adapta también a la gestión de esos macronutrientes que nos cuesta digerir y bueno, consideraciones como por ejemplo pues el añadir plantas aromáticas como pueda ser el comino en las cocciones de legumbre y luego porque estamos hablando de la disponibilidad de los alimentos y del tiempo que dispone el consumidor para preparar lo que tiene que al final acabar consumiendo, pese a que las legumbres envasadas presentan una mayor huella de carbono, evidentemente sopesando el interés que tiene aumentar la cantidad de legumbres, no podemos descartarlas. Se pueden utilizar envasadas y listas para el consumo y si no tenemos la opción, por ejemplo, de cocinar cantidades importantes de legumbre y después dosificarlas digamos, en pequeñas cantidades, congelarlas y tenerlas disponibles para incorporarlas a cualquiera de los platos que nosotros estemos preparando. Sí. No sé si mis compañeras quieren añadir algo más. Bueno, no, nada. Pues simplemente que se acompañe de alguna verdura para complementar, ¿no?, la riqueza nutricional de la legumbre con la verdura y que como la legumbre ya por sí sola es rica en proteína y en hidrato, pues esa unión formaría un plato comparable a tomar un primero de verduras con un tubérculo y un proteico cárnico o un pescado. Sería más o menos igual. ¿Puedo añadir algo? También es importante que la tarea que se nos ha encargado, nos hemos centrado en la huella de carbono, que obviamente, si nos centramos en la huella de carbono, hay varios algoritmos para calcular esa huella de carbono y que si fuera utilizado otro algoritmo de otras bases de datos, obviamente podrían salir valores diferentes. Lo importante es que estos datos o este informe, este trabajo, nos marca unas líneas de acción. Entonces, es importante no perder de vista que hay otras métricas de sostenibilidad medioambiental, pero que aparte que la sostenibilidad medioambiental es un tercio o una parte de lo que es la sociedad a nivel global, porque tiene una dimensión social y económica muy importante. Entonces, no podemos, es cierto que es un trabajo que respeta la cantidad de huella por ración, no estaba hecho, pero no deja de ser un enfoque, en cierta manera, reduccionista, que no podemos dejar de tener esa perspectiva integradora, ¿no? Y que posiblemente usando otras bases de datos con otros algoritmos encontraremos, lo que no quita, obviamente, que ya nos marquen ciertas líneas de acción para la promoción de la salud. Si también me gustaría añadirlo.
Gracias. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos preparada para vosotras es sobre los alimentos de origen vegetal. Sabemos que hay grupos que resultan menos sostenibles, como es el caso, por ejemplo, de los aceites. Pero nuestra pregunta es, ¿es realmente el aceite de oliva un alimento menos sostenible? Hablando de los valores de huella de carbono. Sí, os contesto, ¿os parece? Bueno, pues sí, efectivamente, el aceite de oliva sí que presenta una huella de carbono mucho mayor que la de otros productos vegetales. Bueno, consultando los datos que los tengo aquí extraídos, la huella de carbono del aceite es de 5, según ya digo, los datos extraídos de nuestras bases de datos de consulta. La huella de carbono del aceite es de 5,6 kilos de CO2 por kilo de aceite producido. Si eso lo comparamos con las hortalizas, que estamos hablando de 0,3, 0,2, pues claro, se ve que es mucho, mucho más alto. ¿Por qué puede pasar esto? Pues porque realmente se utiliza mucha materia prima para producir un kilo de aceite. Entonces es lógico que pase esto. Pero este ejemplo me viene muy bien para explicar la importancia que tiene el transformar el dato de kilo de gases producido por kilo de producto, transformarlo a ración. Y este es el caso con el que más se comprende esto. ¿Qué le pasa a los aceites? Que como son alimentos muy calóricos, su ración de consumo son solo 10 gramos. Entonces, cuando hacemos la transformación del dato a huella de carbono por ración, ese dato baja tanto que se iguala, se baja tanto y se iguala y se hace similar a otros alimentos vegetales. Digamos que la emisión de la cucharada de aceite, que son los 10 gramos, sería similar a nuestro plato de verduras, con lo cual realmente no tiene por qué considerarse poco sostenible, porque su uso es el que hablo, el de la ración de 10 gramos. Pasa igual, por ejemplo, con los frutos secos, con las semillas, con los quesos, que al ser alimentos más grasos o más calóricos, la ración de consumo se reduce y entonces la emisión asociada a esa cantidad más pequeña también baja, con lo cual pues lo podemos considerar igualmente sostenible que al resto de productos vegetales. Muchas gracias, Susana, por la aclaración. Muy interesante. No sé, Marta, si queréis comentar algo más sobre los aceites o damos paso a las preguntas del chat. Vale, pues muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Ujue nos pregunta sobre la metodología para estimar la huella de cada carbono de cada alimento. Nos hace la pregunta si los datos son específicos de España. También nos pregunta sobre los límites del sistema, las fases del sistema alimentario incluidos en el análisis. Y por último, pregunta si se tienen en cuenta las pérdidas a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. A ver, de la metodología, sí, como la he comentado yo, si queréis, le contesto, creo que me pregunta que si son todos nacionales, ¿verdad? La primera, no, 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 no. Nosotros hemos extraído los datos de bases internacionales, luego se ha completado con algún dato nuestro español, pero realmente hay mucha más evidencia científica a nivel fuera de España que en España. Sí que hemos contrastado datos, los hemos limpiado, los hemos llevado a la misma unidad de medida, que es la ración, pero no hemos contado siempre con nuestros propios datos. Y en el informe, cuando tengan la oportunidad de leerlo, sí que lo hemos indicado si era importado, si no, para poder comparar y sacar conclusiones en relación a esto. Y no sé qué más, que es que ya no recuerdo cuál más ha dicho, que o se hayamos tenido en cuenta. Sí, Los límites del sistema. sí, ¿Quieres contestar, Marta? bueno, pues en relación con los límites del sistema, incluía desde la producción hasta el momento
de alcance del minorista. No se tenían en cuenta las pérdidas a nivel del consumidor. También nos están preguntando si no se tienen en cuenta las pérdidas a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Yo tengo dudas de que se haya tenido en cuenta hasta el minorista. Definitivamente no se han considerado en el consumo. Y claro, esta es una cuestión importante. Estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad de incrementar, por ejemplo, los comedores escolares, el consumo de proteína de tipo vegetal. Obviamente hay que hacer un esfuerzo por conseguir que esas preparaciones sean atrayentes para los niños, porque si no nos podríamos estar encontrando en situaciones donde lo que sucede de facto es que se incrementa el desperdicio alimentario. Como todo, tiene que haber un proceso de, digamos, de habituación del paladar, y yo creo que, por ejemplo, los comedores escolares son el sitio idóneo para conseguir que la población se exponga a alimentos que a lo mejor en sus hogares no se va a haber visto expuesto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marta. También tenemos otra pregunta y bueno, una reflexión de Almudena Royán de AESAN, que por una parte, además de agradecernos la presentación, también nos preguntan si es posible explicar cómo se elaboraron las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles para la población española a partir del informe del cambio climático. Eso es lo que explicar. ¿Cómo se han elaborado? Bueno, ya lo verán, Susana, luego si quieres añadir, ya lo verán en el informe ejecutivo y el informe total, que la primera fase precisamente del proyecto fue recabar las recomendaciones actuales. Nosotras no hemos ido a hacer, hemos hecho recomendaciones dietéticas concretas basando las recomendaciones dietéticas actuales en la huella de carbono por ración, pero nos hemos basado en las recomendaciones de la AESAN, en las recomendaciones de la SENC, o sea, ese fue nuestro punto de partida y algunas publicaciones científicas que tenemos sobre las cantidades, la frecuencia de consumo de alimentos ocasionales que no están contempladas en las guías actuales. Pero nuestra base fue las guías actuales existentes, el cálculo de huella de carbono por las raciones actualmente existentes y luego las recomendaciones concretas. Susana, no sé si quieres añadir algo. No, que esa ha sido nuestra base. Hemos cogido siempre de base las guías actuales y sí que hemos hecho hemos añadido algún alimento que nos ha parecido interesante y que no disponíamos de esa ración, pero siempre sobre la base de que se fueran equivalentes nutricionalmente a las que están presentadas en los documentos a nivel nacional. La incorporación de alimentos nuestros siempre es sobre la base de Aysan y de Sen. Claro, por ejemplo, en el caso de las frutas, ¿no? Es decir, las raciones de fruta, las frecuencias las recomendadas, las raciones las que están. Tuvimos también en cuenta el documento de la Asociación 5 al Día y lo que al medir o calcular la huella de carbono por esas raciones, efectivamente hay unos alimentos que salen más altos, teniendo en cuenta que la fruta tiene huellas más bajas que otros grupos de alimentos, pero claro, obviamente salen más altas las frutas que son de invernaderos que están con sistemas de calefacción o ventilación, que están frutas fuera de temporada, o por ejemplo las bayas, mientras que hay otras que son esas nuestras recomendaciones, claro, es que no están en el informe, que todos ustedes podrán verlo cuando lo descarguen. Es decir, pero las raciones y las frecuencias parten de lo que ya existe en España. Muchas gracias. También nos pregunta Nicolás Olea, además de dar la enhorabuena por la iniciativa, sobre en la producción de carne, si se diferencia entre ganadería extensiva e intensiva, y también si se considera el impacto en la huella de carbono de las dehesas del extensivo. Marta. Pues bueno, pues comentar que obviamente el etiquetado actual no permite determinar el tipo de gestión ganadera en el ámbito de los rumiantes. Y esta obviamente es una información que yo creo que el consumidor debe tener de cara a esa elección sostenible, no solamente desde el punto de vista medioambiental, como ha comentado mi compañera Iva, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad social y económica de, bueno,
nuestras zonas rurales, de las zonas de montaña, etcétera, etcétera. Y creo que Nicolás ha comentado también cómo se estima en la huella de carbono el uso de agroquímicos empleados en la producción convencional. Los detalles de cómo se han incluido, no te puedo, o sea, podemos remitirte a las referencias con las que contamos, ¿vale? Pero sí que la metodología de la valoración del ciclo de la vida del producto, esta es una de las consideraciones importantes. La utilización de fertilizantes, la utilización de pesticidas, ¿de acuerdo? Yo solamente indicar que, claro, que nosotros hemos cogido unos datos que no son nuestros, con lo cual la metodología seguida, nosotros siempre hemos hecho alusión a la que han seguido esos autores. Pero sí que es cierto que esa gran variabilidad en los datos que a veces se encuentran en productos agrícolas, que hablaba antes Iba, puede ser también por las buenas prácticas agrícolas que se apliquen. Se sabe, por ejemplo, que en productos vegetales pues la huella de carbono varía según los fertilizantes, son sintéticos o no. Si se hace rotación, que vamos, que tampoco es mi campo, pero rotación de cultivos, se incorpora la legumbre, si no se incorpora, eso hace que realmente bajen las emisiones de gases y, claro, nosotros tenemos que contar con el dato de otros grupos de investigación. No trabajamos con cómo mejorar con buenas prácticas agrícolas ese dato. Sí, quiero añadir a lo que ha comentado Susana que definitivamente los fertilizantes están incluidos, pero los pesticidas, ahora revisito lo que acabo de decir, y los pesticidas se contabilizarían si nosotros estuviéramos aquí midiendo, por ejemplo, la huella o el impacto de la producción de un determinado alimento en la biodiversidad. Cuestión esta que no está incluido dentro de la huella de carbono y que, por supuesto, es una externalidad que hay que tener en cuenta de cara a valorar la sostenibilidad ambiental de una manera más holística y no solamente focalizando en la huella de carbono. Por eso mi comentario, es verdad que estábamos todavía en el debate, Ana, pero por eso mi comentario, que centrarse en una métrica determinada para la cual hay diferentes algoritmos, es una visión que es importante porque no estaba hecha y nos dan unas líneas de acción ya importantes para decisiones en las elecciones alimentarias. No deja de ser una visión reduccionista, que hay muchas externalidades, como ha dicho Marta, que no están contempladas en nuestro trabajo. Muchas gracias. Creo que hemos recogido todas las preguntas del chat. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Iba y Marta, por vuestra colaboración, por la maravillosa explicación de toda la investigación. También agradecer a todos los asistentes por acompañarnos y eso, simplemente decir que en el chat dejamos el correo de las investigadoras para que alguien, si alguien del público quiere contactar. También se encuentra en el informe. El informe ya veis que ya está colgado en la web y ya simplemente nos despedimos. Espero que esta presentación os haya interesado tanto como a mí y bueno, invitaros a todos a consultar el informe completo con todos los detalles donde veréis todo lo que nos han contado y podremos aprender mucho más y poner sobre todo estas recomendaciones en práctica. Bueno, muchas gracias a todos.